el primer grupo que va, cómo hay que cómo ir. Ahora que bien va tu va ir estupendamente. Me traes el libro en francés, ¿eh? Vale. No había que traerlo, pero bueno. Luego me lo dais, ¿vale? ¿Me buscáis luego? ¿Me buscáis? Alguna cosita.
pregunta. Esto, el primer día ha sido una avalancha de, o sea, ya mucho tiempo lleva con todo el equipo directivo y algunos compañeros organizando el primer día y organizando la acogida, y se han pegado un trabajazo que, digamos, impresionante. Y claro, esa información nos la han transmitido a nosotros, y claro, a nosotros nos ha llegado también una nueva información, entonces sí. ¿Cómo está la situación a día de hoy, o hace dos días que actualizaron esto, ¿vale? Aunque los datos van variando, ¿sabéis? Mucho. Hoy en día se supone que en España hay 543.000 y pico contagiados, medio millón de personas que han perdido la enfermedad, ¿vale? El número de fallecidos hace un par de días era de 1.000 y pico, ¿vale? Vamos a ver un contexto más cercano a nosotros, ¿vale? En Andalucía se estima que ha cogido la enfermedad 36.900 pocas personas, ¿de acuerdo? Y en Tomares, hace dos días, teníamos 101. ¿Lo ves bien, Juana? Siento que lo habéis visto, ponemos la televisión y está hablando de eso, pero nunca está de más que lo volvamos a ver. ¿Vale? Si os sale alguna duda, queréis comentar algo, lo podemos hablar y debatir. ¿Vale? La transmisión se produce de persona a persona, ¿vale? Por vía aérea, ¿vale? Porque cuando hablamos, estornudamos, tosemos, cantamos, depende de la actividad que hagamos, sale mayor o menor cantidad de unas gotitas, ¿vale? Que por tanto el virus. ¿De acuerdo? Allá os respirando, emitimos muy pocas. Si ya se callaba la mascarilla, muy pocas, muy pocas. Si estamos hablando, pues vamos soltando más gotitas. ¿De acuerdo? Que cantas. Que... Hombre, si me dice que se volverá a la rutina. De volver a la rutina. Muy bien, es curioso. Que uno lo que desee es precisamente la rutina. Es decir, que uno lo que más desee es volver a hacer lo que venía haciendo durante tanto tiempo. ¿Pero qué te pone más nervioso? ¿Empezar bachillerato o empezar bachillerato en esta circunstancia? Bien, vuelvo a repetir, está nervioso de más. ¿Y los profesores? De los grandes, que nos conocemos.